acercarse a tu información. No tenemos una siguiente diapositiva. En cambio, por lo hipotético, ¿qué se entendería? Se entendería que trabajamos en paralelo con diferentes unidades. Podrán ser diferentes equipos, diferentes deportistas en una situación de competición en deportes individuales, pero me importa mucho que entendáis un caso que quedaría, como veis, en un cruce. Parecería que está la intersección, para que este caso os haga pensar. Creo que aquí veis perfectamente que todas estas jugadoras pertenecen al mismo equipo, porque llevan la camiseta idéntica. Pero claro, fijaros cómo esto ahora se nos va a cruzar con cómo se ha planteado el objetivo del estudio. Si el objetivo del estudio es estudiar la estrategia de aquel equipo, yo quiero estudiar aquí, he puesto, pues bueno, imaginaos que me interesase estudiar esto, por la estrategia ofensiva, por la estrategia defensiva, lo entenderíamos como un diseño ideográfico clarísimo. Pero en cambio, puede ocurrir que el mismo estudio tenga otro objetivo distinto y que pueda ser estudiar cada una de estas jugadoras la eficacia de cada una. Y claro que entre ellas son una unidad, pero si mi objetivo es estudiar la jugadora que lleva el dorsal 18 respecto a la que lleva el dorsal 19 respecto a la que lleva el dorsal X, yo quiero estudiar cómo cada una de ellas realiza el partido y cómo sabe defender, o como sabe marcar puntos, o como sabe lo que sea, entonces en este objetivo el diseño va a ser monotético. ¿Os queda clara la cuestión? Esto sobre todo tenerlo muy presente, que por lo tanto en un mismo estudio podremos tener, tendremos casi siempre, varios objetivos. Y como entre los diferentes objetivos podrá darse un caso que el diseño observacional sea el mismo o que sean diferentes diseños. El segundo de los criterios. El primero de estos tres criterios era unidades del estudio. Este segundo es la temporalidad. Y este, de nuevo, es muy importante para los que os diré ahora. Y no menos importante. ¿Por qué? Porque, en principio, sería muy simple los dos polos que tendríamos, puntual versus seguimiento. Puntual una sesión, seguimiento varias sesiones. Perfecto. Esto queda claro, no hay ninguna duda. Pero resulta que vamos a ver ahora cómo esto se nos puede, entre comillas, iba a decir enriquecer. Iba a decir complicar, pero prefiero decir enriquecer. Vamos a ver, puede ocurrir de que tanto si trabajamos con una sesión, diseño puntual, como si trabajamos con varias sesiones, que sería seguimiento, que no le ponemos una segunda palabra, pero equivale que dijéramos seguimiento intersesional, supondría varias sesiones a lo largo del tiempo, puede ocurrir que además hagamos uso de un segundo tipo de seguimiento que existe, el seguimiento intrasesional. Vamos a ver qué es el seguimiento intrasesional. Lo que significa es que en cualquier situación observada, desde que empieza la sesión hasta que termina, ahora lo veréis con las tres próximas diapositivas, desde que empieza la sesión hasta que termina, iremos una tras otra registrando las sucesivas conductas que ocurren. Ahora lo vais a ver. Para que podáis cotejar, os pondré ahora una diapositiva de seguimiento solo intersesional. Después del mismo ejemplo, el mismo, lo pondré en forma de seguimiento intrasesional y después cotejaremos. Aquí es solo seguimiento intersesional. Y aquí me he imaginado tres sesiones en donde vamos a suponer que ahora nos interesase observar cuatro acciones, las que sean. Vamos a suponer que A fuesen saques, pues que B fuesen situaciones de tiro a puerta en el deporte que fuese, o tiro a cesta, o tiro a lo que fuese, que C fuesen pases, y que D fuesen, pues yo qué sé, faltas. Me importa nada lo que sea ahora A, B, C, D. Lo que quiero es que entréis en cómo metodológicamente esto lo podemos hacer. Si aquí tenemos tres sesiones, es intersesional, y aquí lo que he hecho es un recuento de cuántas veces ha ocurrido cada
con este mismo ejemplo, ahora ya he llevado a cabo un seguimiento intrasesional. Ahí lo tenéis. Es decir, yo ahora son estas mismas sesiones. Pero ahora esta misma sesión está, como os decía, que es lo que he ido registrando. Desde que empieza hasta que termina la sesión, las sucesivas conductas que me interesaban, que en este ejemplo son ABCD. Ahora vuelvo atrás, vengo aquí, estoy aquí. O estoy aquí, lógicamente la sesión es la misma. Pero los datos van a tener muy diferentes posibilidades metodológicas. He tomado ahora la primera sesión para que los podáis contestar con toda comodidad. He tomado la primera sesión de forma que aquí tengamos el seguimiento inter y aquí el intra. Queda clarísimo, espero que lo veáis de forma muy meridiana, muy manifiesta, que aquí, ¿verdad que yo puedo contar cuántas veces ocurrió? Ah, una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Y ve, pues mira, una, dos, etc. Es decir, que yo de aquí tengo la información que tenía aquí. Pero de aquí yo no tengo la información que tenía aquí. Entonces, asimétrico, completamente asimétrico. Es decir, que este registro quedará enormemente minimizado o empequeñecido en cuanto a las posibilidades que tendrá respecto a las grandes posibilidades que tendrá disponer de este seguimiento intrasesional. Pensad que todas las, yo diría, los grandes objetivos y los resultados más interesantes que podréis obtener siempre en el ámbito deportivo, siempre van a ser partiendo de seguimiento intrasesional. La frecuencia pesa un poquito. Yo me gusta siempre dibujar un pequeño esquema que más adelante lo tendréis, pero adelantándome, que es este. Esta famosa escalera de lo que se llaman los parámetros primarios del registro. En esta escalera, teniendo en cuenta que lo que aquí irá aumentando es la consistencia del dato, y aquí tendremos frecuencia o ocurrencias, que es lo mismo, orden o secuencia, que es lo mismo, y aquí tendremos duración. No olvidéis jamás esta escalera. Esta escalera es el ABC de la metodología observacional. En el registro, en el seguimiento intersesional, solo tenemos frecuencia. Estamos en un grado muy bajo de consistencia del dato. Cuando trabajamos con seguimiento intrasesional, estamos en el peldaño segundo, estamos en orden. Tenemos mayor grado de consistencia del dato. Claro que nos queda también otra opción, desde luego, pero entre estas dos está clarísimo que siempre será superior, sin ningún lugar a duda, trabajar con orden respecto a trabajar con frecuencia. Y para cuando dentro de poquito rato os hable, solo para que ahora ya lo tengáis presente, os hable de programas de registro, pues como el Hoisan. El Hoisan, toda la documentación del Hoisan está basada en trabajar a partir de estos peldaños. Toda su filosofía base está basada en ello. No podéis obtener con el registro del Hoisan que solo haya tenido en cuenta frecuencia. Tendrá en cuenta orden y tendrá en cuenta duración. Teniendo en cuenta que entre estos peldaños, en cualquiera de ellos, tenemos toda la información de los que están más abajo. Si yo trabajo con orden, tengo la información de frecuencia. Si yo trabajo con duración, tengo la información de orden y frecuencia. Pero en cambio, al revés, no. Al revés, no se produce. Si yo trabajo en frecuencia, por más que me empeñe, yo no tengo la información del peldaño superior. O si trabajo solo en orden, yo no tengo la información de la duración. Por lo tanto, es muy importante que, yo diría, las reglas sintácticas de funcionamiento de los datos, teniendo en cuenta esta escalera, los tengáis muy presentes. Como veis, en los diseños observacionales, vuelvo a decir lo mismo, este segundo criterio de la temporalidad, tanto si el diseño es puntual como si es de seguimiento intersesional, siempre que podáis incorporarle este plus de enriquecimiento del dato, que será este seguimiento intrasesional. ¿De acuerdo?
Y tendríamos en tercer lugar el tercer criterio que se nos cruza. Nos cruzará a los anteriores el criterio de la dimensionalidad. Hace un momentito, cuando he hecho este repaso muy rápido por las seis decisiones a tomar cuando delimitamos los objetivos, en la última de estas seis decisiones os he hablado allí de niveles de respuesta. Nivel de respuesta y dimensión son términos sinónimos, términos que podéis utilizar de forma intercambiable. Por lo tanto, la dimensionalidad, trabajar con una dimensión o con varias dimensiones, equivale a decir trabajar pues, con un nivel de respuesta o con varios niveles de respuesta. Por lo tanto, si en un deporte cualquiera, el que sea, yo trabajo con 2, 3, 5, 10 niveles de respuesta, es que tendrá 2, 3, 5, 10, etcétera, dimensiones. Cada dimensión es como, debería, una columna vertebral. Y no hay límite. Yo, caso que me he encontrado con mayor número de dimensiones, de los muchísimos casos que he visto, es de una tesis que yo no la codirigía, la codirigía Julio Garganta de la Universidad de Porto, era amigo mío, y con él sí que he codirigido otras tesis, pero aquella no. Pero es una tesis que, dado que Julio Garganta me pidió que su doctorando lo tuviese yo en mi despacho un tiempo, y estuvo meses, mucho tiempo conmigo hasta que tuvo la tesis acabada, seguramente usó la edad porque ha sido durante unos años el entrenador de handball, de balonmano del Benfica en Lisboa. Es José Antonio Silva, José Antonio Paiva da Silva. Entonces, José Antonio Paiva da Silva en handball estudiaba las acciones de juego balonmano. Él necesitó 20 niveles de respuesta para estudiar con todo el detalle que él quería, en este caso, todo lo que eran las acciones de juego en handball. Con un portugués, porque tanto tiempo también he trabajado con portugueses que, o sea, de acciones de juego de la bomba. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas 20 dimensiones era como un eje, una columna vertebral. Uno era para organizar o para tomar como referencia un determinado aspecto del juego, otro para otro aspecto del juego, otro para otro aspecto del juego. Y él se basaba esencialmente en el propio reglamento del balonmano. Y después se basaba en algún marco teórico de algunos autores, que evidentemente yo no conozco porque yo no pertenezco al mundo del deporte, aunque me encanta trabajar a nivel aplicado al mundo del deporte, pero había también un cierto marco teórico. Es el caso que yo conozco de más niveles de respuesta a dimensiones, 20. ¿Y esto genera alguna complicación? A nivel metodológico, no. No tenemos límite a nivel metodológico por trabajar desde los casos más simples de una única dimensión. Sería el diseño unidimensional, vas a trabajar con diseños de 2, 3, 4, 5, etcétera, n dimensiones. Ya os digo, el caso que yo he conocido con más dimensiones ha sido 20, en una magnífica tesis doctoral que hizo José Antonio Silva. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando ya lo vamos a todo ello. Por aquí he ido poniendo diferentes ejemplos. Hubo una época que yo tuve convenio de. Bueno, yo no firmaba como ponía en el grupo, claro, pero que mi grupo de investigación, el que yo coordino, tuvimos un convenio de investigación con el Barça durante algunos años y bueno, cada año les teníamos que entregar todo lo que era un report, un informe con todas las publicaciones que hacíamos durante el año, en donde los datos se habían obtenido a partir, evidentemente, de los partidos que jugaba el FC Barcelona, era el equipo en este caso. Bueno, pues en aquel momento, dado que el grupo de investigación que yo coordino, hay personas que proceden del ámbito del deporte, aún otros somos metodólogos, pero otros proceden del ámbito del deporte, pues ellos eran los que evidentemente planteaban cuáles podían ser las dimensiones o niveles de respuesta. Y esta es una de ellas, aquí arriba ya lo he puesto, que esto consta en alguno de estos informes que presentamos al Barça, porque cada año teníamos que entregarles un informe de lo que estábamos haciendo durante el año. Y para que veáis cómo estos grandes criterios, como veis, son muy, muy macro, pero después se pueden ir desglosando. Y por ejemplo, pues el espacio funcional pues se desglosaba pues entre inicio de desarrollo y fin de jugada. Cada uno de ellos podía dar lugar a todo un despliegue. Yo quisiera que os quedase como muy claro, como el despliegue puede llegar al límite que queramos. No hay límite metodológicamente.
será vuestro conocimiento deportivo y vuestro interés por cómo ir matizando los diferentes aspectos, cómo iréis efectuando este desplegamiento. Y ahora vamos a superponer, lo que ya me imagino que sabéis, por lo tanto no me voy a parar en esto, vamos a superponer estos tres criterios dicotómicos, porque cada uno, como veis, tenía dos opciones. El primero, unidades del estudio, en ideográfico y nomotético. El segundo, la temporalidad, entre puntual y seguimiento, pero pensando en el plus añadido que os he dicho del seguimiento intrasesional. Y luego el tercero, que es la dimensionalidad, entre uni y multidimensional. Pues visto así, en este gráfico, veis que hay 8 zonas, ¿no? En este gráfico veréis que hay 4 cuadrantes con 2 zonas en cada cuadrante. Estas 8 zonas son las que se corresponden con los 8 diseños observacionales que hay. Entonces, ya a partir de ahí, ya sé que por lo tanto esto ya lo conocéis, ya no entraré en ello. Me voy a quedar estrictamente en que aquí veáis la etiqueta, simplemente la etiqueta de estos 8 diseños observacionales. Y un matiz para que los confundáis. Ya he quedado con los otros esta mañana que os insistiría en este matiz. Yo quisiera que no confundáis nunca lo empírico con lo experimental. Esto es un gran error de secuela en muchísimas personas. Nosotros no estamos trabajando con nada que sea experimental, pero con todo lo que es empírico. Empírico quiere decir datos que extraemos de la realidad. Estamos trabajando con trocitos de realidad. Estamos trabajando con parcelas vivas de la realidad.